umas 30 por litro. Thank you.
Pero no haga bolsita o flaquita, mi amor. No, si no tengo, ya estoy sentado. Ahí está. Vamos, vamos. Esta comida primeramente fue gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos que dar gracias primeramente a nuestro Padre Eterno. Segundo, a Gloria, a Che, a Cleiti, a Oli, a Molly y a Jessie. Muchísimas gracias, amigos, que el Señor los bendiga grandemente. ¿Lo puedo decir? Se les agradece por su bondad, que Dios los bendiga por esta labor que realizan para nosotros los necesitados. Ustedes hicieron hoy este fue un gesto de amor, como el Señor quiere que seamos, que tengamos bondad hacia los demás. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, Él mucha gente andaba detrás de Él porque era muy bondadoso. Ellos a las orillas o así en las calles sacaban a sus seres a como pidiera Dios. Si el Señor Jesús tuviera piedad de sus enfermedades y siempre los sanó. Este gesto que ustedes hicieron, Dios se lo va a pagar. Porque el Señor mismo dice en su palabra, tuve hambre, no me hice de comer. Teniendo ahí un plato de comida, lo negaste. Tuviste un vaso de agua viéndome que tenía sed, no tuviste aquella dicha de agarrarlo de tu mesa y dárselo a ti. Tuve frío, no tuviste compasión de verme que me estaba muriendo de frío. Viste aquella viuda, viste aquel huérfano, no te compadeciste. Al día que tú lo hiciste a estos pequeñitos, no fue a ellos, sino a mí me lo hiciste, dice el Señor Jesús, en su palabra. Amén. Así es.